secretario, demos inicio a la sesión del pase de lista de las asistencias, que afecto de que declare su caso el quórum para poder sesionar. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Siendo las 18 horas con 35 minutos del día 6 de septiembre del año en curso, procedo a tomar lista. Presidente Hugo Estefanía Monroy, presente. Síndico Santiago Eugenio García Mondragón, presente. Regidor Carlos Alberto Durán Rivera, presente. Regidora María Teresa Subías Rojas, presente. Regidor Cristian Alejandro Campos Regalado, presente. Regidor José Arturo Elías Berdín, presente. Regidora Sandra Medrano Mercado, presente. Regidor Luis Manuel Villagómez León, presente. Regidor Rafael González Novoa, presente. Regidora Silvia María Calvo Benítez, presente. Regidora Rocío Fernández Corona, presente. Regidora María Luisa Cortés Vargas, presente. Le informo, señor presidente, que está en la sesión 12, libro 30, vino. En consecuencia, con fundamento en el artículo 35 del reglamento del Ayuntamiento, así como el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, le informo de la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión. El siguiente punto corresponde a la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia y, en su caso, declaratoria del quórum legal. 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 3, honores a la bandera y entonación del himno nacional mexicano. 4, intervención del presidente. Intervención del presidente municipal, del ciudadano Hugo Estefanía Monroy, a efecto de rendir el segundo informe anual aprobado por el honorable ayuntamiento. Especiales. El gobernador del estado me ha encargado transmitirles de antemano su más sincero reconocimiento por el trabajo de esta administración municipal impulsado por el honorable ayuntamiento, para beneficio desde luego de los ciudadanos y de las familias de Cortázar. Hemos cerrado los ojos ni nos hemos cruzado de brazos ante las diversas situaciones que perturban la tranquilidad de las familias. El gobierno del estado ha encabezado la coordinación de acciones entre los diversos niveles de gobierno y las corporaciones de seguridad para darle atención a esta delicada problemática. Y una de esas acciones precisamente es la construcción en la ciudad de Irapuato del nuevo cuartel militar, que dará cabida a 3.200 policías militares y que estará listo en el próximo mes de diciembre para atender esta problemática en todo el estado. Invitados al informe de gobierno, muchas gracias, porque veo a muchísima gente de Cortázar, y también quiero agradecer a todas y a todos mis compañeros de la administración, porque salieron a tocar la puerta de su casa y decirles que los informes
se hacen en las plazas públicas, que los informes deben de ser transparentes y son en cada plaza pública, y los invitados son los ciudadanos. Muchas gracias a cada uno de todos ustedes. Qué rico está el clima, de verdad. Hay que disfrutarlos. Y que el señor gobernador nos haya mandado de representación, que nos haya dado el informe, donde aquí, en esos 19 comedores que tenemos, algo muy importante, que hay veces que la gente no tiene para comer. Y lo que hacemos es darles en estos 19 centros que tenemos. De verdad, quiero felicitar al DIF municipal. A la coordinación de la atención de la mujer, también quiero agradecer a la diputada Alejandra Torres Novoa, que forma parte de la Comisión de Igualdad de Género en el Estado. Muchas gracias. Y como ustedes vieron, lo que se presentó fue algo muy, pero de veras, muy importante en la atención a la mujer. La coordinación de la salud, logramos la certificación como municipios saludables, gestión de 14 traslados, como ustedes los vieron. Donde por ahí yo quiero agradecer muchísimo al secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, y a la diputada una vez más, porque la diputada le habló, y ustedes como vieron en las tomas, vino un helicóptero para llevarse a gente de muy bajos recursos que tenían que ser atendidos. En desarrollo social tenemos 149 techos. Hicimos varios techos, ustedes lo vieron, miren, voy a estar sintetizando muy rápido, pero algo muy importante que se me pasaba ahorita. Hay ahorita un tema muy difícil en el Estado, que es el dengue. Ha habido ahorita ya situaciones críticas en el Estado, de las cuales, por pasar, nosotros, gracias a Dios, no tenemos ningún caso. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, estuvimos fumigando. Y yo quiero agradecer una vez más al secretario de Salud. Quiero agradecer también por aquí, no quiero dejar pasar a los presidentes municipales, doña Cecilia, por aquí la estoy viendo, muchas gracias. Una de las mejores presidentas municipales que hemos tenido aquí en Cortázar. De básicos, Cortázar con una derrama durante una construcción de más de 50 millones de pesos, de la cual fue inaugurada en el mes de enero. Y estamos a punto de finalizar con las afectaciones para poder iniciar la construcción de la empresa generadora de energía de acero con una inversión superior a los 700 millones de dólares, que traerá más de 500 empleos indirectos y 100 indirectos. En el mercado, se pintó el mercado las centrales y se rehabilitaron los sanitarios para mejor atención a la ciudadanía. Decirles que me he ocupado y me he preocupado porque las cosas se hagan bien. Y quiero reconocer a todo el cuerpo de policía. Sé que hay buenos y hay malos, pero quiero decirles a los policías que no están solos, que todos los cortazarenses queremos, pedimos que hoy nos cuiden, nos protejan, porque eso es importante. Y como presidente municipal, una cosa sí les puedo decir, que hago el esfuerzo día a día de tener una mejor seguridad, porque sé que aquí tengo mis hijos, tienen sus hijos, y todos queremos un mejor Cortázar, y estoy trabajando fuertemente con los dos niveles de gobierno para trabajar con el ejército. Mándenme un saludo, por favor, al general Organitos, él es de aquí de Cortázar. Estamos entrenando a un general, al general que acaba de llegar, y es de Cortázar. No pudo venir, pero mándenle un saludo y dígale que aquí está su casa, inclusive aquí está su familia, vive su madre. Mándenle un saludo, por favor. A que hagamos un buen trabajo, a que hagamos y nos cerremos y nos agarremos de la mano. Porque yo creo que coincidimos cada uno de los que estamos aquí y de todos los que nos ven, que tenemos una sola visión. Porque yo veo, yo sueño un mejor Cortázar. Un Cortázar con mejor seguridad. Un mejor Cortázar con mejor educación. Un mejor Cortázar donde todas y todos estemos y respiremos tranquilidad. Yo quiero agradecer, porque si esto no hubiera sido posible, a cada uno de mis compañeras y compañeros de la administración, desde el que barre, desde el que está en la secretaría y desde el presidente municipal. Yo siempre lo he dicho fuerte, recio y quedito: nosotros somos sus empleados, de todos ustedes, y ustedes son nuestros patrones.
y nosotros nuestra responsabilidad es hacer un mejor Cortázar para todas y todos los que hoy vivimos. Una cosa sí les puedo decir, que he estado y pienso y todos los días en la mañana despierto pensando en un mejor Cortázar. Muchas gracias y que Dios los bendiga.